noches, qué rico que estén con nosotros, qué alegría nos da saludarlos cada jueves. Esto es Punto de Giro, hoy es el turno para la entrevista. Tenemos un invitado que nos va a conversar de muchas cosas especiales que van a suceder en esta ciudad próximamente, aparte de lo que está sucediendo en el país, que es el tema del cual todos los colombianos estamos hablando y es, por supuesto, la visita del Papa Francisco, que nos tiene el corazón emocionado. Ojalá nos contagie de mucha alegría, de su fe, de su generosidad, de esa grandeza de espíritu que nos ha transmitido en estas pocas horas, o ya bastantes horas, que lleva aquí en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. No, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Muy contento de estar nuevamente compartiendo con usted el set y bueno, esperamos hacerlo también y se acaba. No puedo creer cuando me habla serio, no. No, ni yo tampoco. Además me preocupa porque yo pienso, de pronto no me pagan. Sí, no, entonces. ¿Cómo es que el numeral para la...? Numeral Punto de Giro TM para escuchar todas sus inquietudes, las preguntas, los comentarios, también las opiniones donde piensen que tengamos que mejorar algún aspecto del programa. Todo eso siempre es bienvenido. Como es muy, muy, muy bienvenido nuestro invitado de hoy. Es un hombre de libros, es un hombre de cultura, de arte también, porque por supuesto eso es arte. Y estamos con Diego Aristizábal, el director de la Fiesta del Libro de Medellín. Diego, bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación, Oscar. Qué bueno estar acá en Punto de Giro charlando. Estás como en la casa ya, pues. Sí. ¿Cierto? Ya llevas un montón de programas. Luego van a tener que poner la escoba al revés para que se vaya este pelado. No, pero es que lo hemos atendido de una manera, nuestra productora, que es el personaje de este programa, ella porque no sale aquí, pero ella es el personaje. Yula lo maquilló, le hizo el mejor tinto y yo creo que él va a volver solo. Es por ella. Por ella. Sí, hasta desayuno por ella. Y todo, imagínate. No, ella es divina. Y comida, eso mejor dicho. Ella es hermosa, la queremos mucho y siempre está muy atenta a todos nosotros. Diego, comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo han sido estos meses en el cargo? Pues bueno, yo creo que pues cuando me invitaron a participar de los eventos del libro, pues la noticia fue de alegría y sí. Luego de, ay, juepucha, ¿yo en qué me metí? O sea, yo sí soy consciente como de qué es esto, porque creo que uno no dimensiona finalmente como que hay detrás de una fiesta del libro, o que hay detrás pues de la Parada Juvenil de la Lectura, o que hay detrás de los días del libro. Pero preguntar, ¿qué son los eventos del libro? Exacto. Son, es que... Como que, sí, digamos que los eventos del libro están conformados por tres actividades durante el año. El primero es justamente Días del Libro, que se realiza en Carlos R. Restrepo, que es como esa feria popular tradicional con los libreros de Medellín, con invitados muy locales. Se realiza normalmente en abril y mayo, esta vez fue en mayo. Luego sigue la Parada Juvenil de la Lectura, que es un espacio maravilloso porque ahí es los jóvenes se apropian de la noche y el pretexto son los libros. Es un espacio bonito, es un espacio itinerante. Este año lo hicimos en la UBA de la Imaginación en Boston. Y el cierre del año es con la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que es un evento de unas proporciones muy importantes para sí. La ciudad. Es un evento que es catalogado como la cuarta feria más importante en Latinoamérica. Es un evento muy grande, es un evento pues que tiene unos invitados importantes, tiene unas actividades importantes y les hago simplemente un paralelo. Por ejemplo, la Filbo este año recibió 550 mil visitantes. La Fiesta del Libro y la Cultura del año pasado recibió 420 mil visitantes. O sea, es una cifra que se aproxima. Y teniendo la en cuenta es, la diferencia claro, entre Medellín y Bogotá. Exacto. Entonces es una ¿Y cuánto fiesta. Esperamos para este año? Este año yo creo que la idea es superar esa cifra. Mínimo pues unos 400 mil sí. que pasen por el Jardín Botánico, por Carabobo, por el Explora. Pero es crecer. Entonces creo que hay una apuesta muy bonita de ciudad. Y hay algo muy bonito, Diego, de lo cual siempre se habla, pero que es bueno reiterarlo, y a usted que le gusta mucho la palabra fiesta, porque no es una feria, es una fiesta del libro. Yo creo que eso, ese concepto que parece ser una bobada, pues como que la gente se confunde feria, fiesta, no se lo ¿cierto? Dice todo. Como que tiene una invitación muy especial y es como celebrar el libro. Sí. Y eso creo que es el encanto que tiene la Fiesta del Libro y la Cultura, porque acá hay un propósito muy importante y es que la gente entienda que el libro no es un objeto frío, distante, que tiene un montón de páginas, sino que el libro cuando te metes en él
hay una historia muy bonita, ¿cierto? Hay historias muy bonitas. Y hay casi que una historia para cada uno, o hay un libro para cada uno. A mí me encanta hacer un comparativo que el libro es como el amor, ¿cierto? O sea, sí, por ahí leí. Cuando lo encuentras, finalmente, como que ya hay una conexión maravillosa. Hay gente que no tiene esa fortuna, entonces pasa la vida y no encontró el libro de su vida, como no encontró el amor de su vida. La invitación estar sin libros es como estar sin amor. Tal cual. Es una frase, yo creo que bonita. Estar sin libros es estar sin amor. Sí. Entonces usted le invita a que tengamos varios amores. Ay, no. Pero no estamos hablando de... Pero un día uno dijo el papi. Lo dijo él o lo dijo... ¿Qué es eso? Fue él el que dijo. O sea. Sí, varios amores, sí. Sí, yo creo. La familia, no, sí, los amigos. Pero es que la idea es que no tenga todos los amores a la vez, ¿cierto? Sino, sí. No me preguntes como que cuánto yo tengo en la biblioteca. Sí, no lo pongamos en problema. Como con cuántos amores te has encontrado. Y cuántos en la cama, cuántos en el lochero. Esto se puso muy... Es que hasta ahora este programa... No, hasta ahora, ya estamos, ya pasamos el horario familiar, ya. Ya, ya sin censura. Eso está muy bueno, para que vean qué tan bueno va a estar esa fiesta del libro. Dios. O sea, es una fiesta para ir a enamorarse, a enamorarse, a enamorarse, a enamorarse. A enamorarse, sí. Eso está muy bonito. Y puede ir sin libro y luego llegar con amor. O sea, sí, 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 así de sencillo. Está muy bien. Diego, contanos cómo fue ese inicio de tu pasión por la lectura. Tengo entendido que tu papá te leía mucho, pero es que vos respirás libros. ¿Cómo fue ese acercamiento con la lectura? Mira, mi papá era un maestro de escuela. Eso es muy bonito porque reivindico mucho como la labor que tiene el maestro en nuestro país. Y él se crió en el campo. Él fue una persona, mi papá era criado en una familia campesina. Y entonces, ¿en qué lugar? En Granada, Antioquia. En Granada. Y para ir a la escuela tenían que caminar un trayecto largo, pues, porque la escuela era lejos. Entonces, ahí hay como un compromiso muy interesante por querer salir adelante. No es que ser campesino sea menos, ¿cierto? Pero mi padre, que era el mayor... Pero tiene más dificultades, claro, exacto, que entonces, muchos otros medios. Empezó como, dijo, hay que estudiar y hay que salir y eso es importante. Mi papá tiene unos escritos muy bonitos donde cuenta cómo ahorraba la plata para comprarse algunos libros como Las Mil y Una Noche. Y eso obviamente incide, pues, como tener un papá educador en la casa es importante. Inciden mucho también, por ejemplo, los abuelos en eso. Ramón Aristizábal. Él murió hace 21 años. Ay, bueno. Pero es un legado increíble, pues. Yo le mandé el regalo a la cámara, señor. Allá al cielo. Sí. Y hay también una cosa muy importante, como mi padre venía de familia campesina. Hay un asunto también de la tradición oral muy fuerte. Claro. Cuando nosotros nos quedábamos en la finca, los fines de semana, por ejemplo, en una finca campesina, humilde, no había luz. Entonces, yo no sé si ustedes han estado en una finca sin luz a las 6 de la tarde, eso no se ve nada, eso es tétrico, eso es deprimente, es muy, muy triste. Yo me acuerdo que yo entonces me ponía a llorar y una tía cogía las tiras cómicas de los periódicos y empezaba a leer. Y eso me tranquilizaba un poco. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay unos inicios bien importantes. A mi abuela le gustaba mucho recitar poesía, contar historias mientras cocinaba en leña. Entonces, hay toda una tradición, porque creo que la lectura no es solamente un asunto de libros. Sí. O sea, no es como, ay, el libro, y entonces, si tenés libros, sos inteligente, o yo no sé qué. No, o sea, la tradición oral de nuestro país es muy rica. Y los campesinos, por ejemplo, son narradores naturales. Uh-huh. Entonces, eso es muy bonito. Luego pues llegó ya en el ejército, yo presté servicio militar. Sí. Ahí me acuerdo mucho como de unos segmentos que teníamos en las noches los compañeros. ¿Dónde te tocó? ¿Leías a los lanzas? Yo era contingente 5 del 6 y era, me tocó la parte pues como entrenamiento en Ancón y luego en el batallón número 44. Sí. Que eso era la policía militar. Entonces era chévere porque ahí hay muchos espacios muertos, ¿cierto? O sea, porque claro, finalmente cuando uno presta guardia, 3 horas, 4 horas, pues lo mejor era meterse en esos bolsillos grandes, un librito y pasar el rato. O sea, yo decía siempre que si la gente estaba pensando que la seguridad dependía de uno, estaban jodidos, pues. No, le iba a decir, estaba cuidando mucho. Porque no hay cómo. Había que matar el tiempo, pues, un soldado bachiller, pues, como que, ¿a quién estoy cuidando acá? Nada, entonces sí. Invirtamos el tiempo en ¿y qué leías, por ejemplo, en el ejército? Leía en ese momento mucha poesía. Sí. Con los compañeros intercambiaba mucha poesía y cuentos. Que era como para lo que daba, con pasticas blandas para que no se notara mucho como el bulto, sí, ahí en claro. El camuflado, porque obviamente no se podía. Luego en la universidad,
yo fui un visitante constante del Centro de la Bastilla, por ejemplo, el Centro Popular del Libro. Ah, claro. Y ahí yo tengo un agradecimiento. Donde uno conseguía el libro que necesitara. Sí, yo tengo un agradecimiento enorme con esos libros de la Bastilla, porque uno bien pelado de estudiante llegaba ya con, no sé, cualquier cantidad de dinero mínima y siempre preguntaba por un montón de libros. Y obviamente esa suma nunca daba. Y yo creo que ellos a veces por lástima, como es por pelado, hombre, lléveselo por eso. O sea, entonces era como un acto de generosidad también de que el libro saliera, es que sí, alguien lo leyera. Entonces son como muchos los instantes de mi vida donde el libro o las historias han estado presentes. Y eso pues para mí es muy bonito. Y en una de tus columnas él dice algo muy bonito acerca de regalar los libros, que no es muy bueno para regalarlos porque te duele como salir de ellos, pero que alguna vez en el metro dejaste un libro con subrayados y todo y que la afortunada lo encontró. Y sí, ¿cómo fue esa historia? Mira que justamente sale de una de las actividades de los eventos del libro, sí, que es en la Parada Juvenil de la Lectura. Para mí ese evento es muy significativo porque deja muy claro que los jóvenes en la ciudad sí están leyendo, o sea, sí, o les gusta leer o están buscando historias. Están inquietos. Están inquietos, claro. Hay una actividad que hacemos que se llama Libros Libres. Y en esa actividad, pues, se liberan libros, ¿cierto? Sí. Liberamos más de cerca de 4.000 libros en, esta vez. Y desde las 3 de la tarde los jóvenes estaban haciendo fila, empezaban a las 4 de la tarde. Entonces la idea es que los jóvenes entraban, miraban, cogían algún libro, lo leyeran y lo dejaran por ahí, ¿cierto? En el metro, en un bus, en un café, se lo pasaran a un amigo, no sé, a alguien. Sí. Que el libro no se quedara como en la biblioteca. Entonces yo hice el ejercicio, yo también cogí un libro, lo leí. Cuando terminé de leerlo, que justamente coincidió pues con el metro, sí, desde mi casa como hasta la oficina y en Prado Centro, y yo dije, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Fue muy difícil. Ah. Entonces yo lo dejé en la silla, me paré y había una chica al lado y como que me dijo, es que, hey, se te quedó el libro. Y yo le dije, no, ese libro es para vos. Y me bajé de una, pues, o sea, yo creo que la persona como, este man está loco, ¿no? Sí, sí. Porque no es normal. ¿Y qué libro como era? Era un libro muy interesante de correspondencia de un autor húngaro que el nombre siempre se me olvida porque sí, es raro, sí, pero era una historia incluso muy bonita. Estoy buscándolo nuevamente porque quiero tenerlo. Sí, porque sí, es que lo bonito de los libros también es tenerlo, ¿cierto? O sea, es bonito regalarlos, desprenderse las historias, pero me gusta mucho más a veces, por ejemplo, antojar a la gente de un libro. Claro. Y que vaya y lo busque porque... Y tenerlo para volver a él. Pero la muchacha seguramente se asustó, pues que le digan a uno, no, es que el libro, no, ¿cómo así? Ay, ¿esto qué tendrá? O se enamoró. O eso, ay, se enamoró de mí, pues claro, si uno le dice, dicen eso, ¿no? Es que ese libro es para vos. Está sí, buscando a Diego. Está buscando por tierra, todos lados, sí. Ya, sí, ya, espera, pero no me dejó ni el teléfono. Vea. Numeral punto de giro TM, ahí puedes escribirle a Diego. Que me busque y me devuelva el libro, si ya lo leyó. Diego, y en el colegio, ¿cómo te fue? Pues porque obviamente un niño que lee es un niño que va adelante de todo. ¿Cómo fue la experiencia tuya escolar? Mira, Andrea, sabes que yo creo que los libros a uno no lo hacen ni más inteligente, sí, ni más bonito, ni más chévere, nada. O sea, es como que... Y hay un poco la intención también como con esta fiesta del libro y con los eventos y con todo lo que se hace, es que le quiten el miedo al libro, ¿cierto? Uh-huh. Como que no busquen nada utilitarista en un libro. O sea, no es como que... El que lee va a ser mejor, ¿no? Pues hay cambios internos, hay cosas que se transforman, creo que te ayuda de pronto a entender mejor situaciones, te da tal vez una visión más amplia, sí, pero no es como que, o sea, hay gente muy mala que lee libros y es muy buena lectora, entonces uno dice, y entonces este man qué, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces en la escuela yo era un pelado común y corriente, iba a la biblioteca, por fortuna era una biblioteca abierta. ¿En dónde estudiaste? En la escuela Cristóbal Colón. Sí, ¿esa dónde es? Esa es en la América. Ajá. Mi papá era el rector de la escuela. ¡Ay! Entonces a mí me tocaba esperar a mi papá, claro, porque el hijo del rector espera que el papá termine para irse para la casa con él. O sea, claro, yo no tenía ni ruta escolar ni nada. Entonces buenísimo, me dejaba en la biblioteca. Es que la biblioteca tiene muchas funciones. Entre otras, hay libros, ¿cierto? Sí, o sea, sí, 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 sí. Hay de todo. Entonces estar ahí tenía la oportunidad de recorrer la biblioteca. Eso creo que es un acto muy importante. Cuando las bibliotecas abren las puertas, como que no empiezan, esto no se puede tocar, este libro es prohibido, esto, que los niños creo que normalmente están buscando historias y son curiosos, sí, y les encanta meterse por los pasillos, buscar cosas raras, sacar un libro o mirarlo.
Entonces yo hacía eso, era recorrer los pasillos, abrir libros, mirar imágenes, porque me da pereza leer. Sí, o sea, como a uno de niño le gusta entonces, yo pasaba ver imágenes. Los dibujitos. Me acuerdo mucho de un libro, creo que era como de álgebra, que tenía, que me leí la portada interna y la externa solamente, porque era una batalla ilustrada maravillosa de un tipo tirándole una piedra al otro y el otro le caía la piedra y yo veía esa imagen fascinada, pero ya ahí había un contacto con el libro, pues, ¿cierto? O sea, no hay que, ni siquiera hay que leerlo, o sea, sí, claro. Tiene tanta magia que incluso con solo tocarlos ya irradia cosas. Sí. Y eso creo que es el acercamiento que hay que hacer pues en las casas. O sea, como que ese libro léase y léase las 20 primeras páginas o lea media hora. No, o sea, como que yo creo que el libro hay que dejarlo por ahí como migas de pan. Sí. O sea, regados, ahí como que uno acá en el baño, o sea, otro acá como en la cocina, otro acá como por un pasillo que estorbe. Y no obligar, uh-huh. O sea, es como el persuadir, ¿cierto? Que incluso se hable en la casa de libros, sin esa vaina como que cuando vas a hablar de libros, entonces se ponen serios. Y somos dime muy tú, intelectuales. ¿Qué dijiste en la página? Yo no sé qué. Y entonces, o como dice el autor. O como dice el autor. Y entonces como que pereza, es como casi que involucrar los libros en la mesa, ¿cierto? Como, oíste, imagínate que me estaba leyendo, vos conoces a Tom Sawyer, y entonces sí. Tom Sawyer le pasa eso, y entonces el pelado escucha y como que, este Tom Sawyer, ¿qué? Parece un man del barrio, o sea, yo quiero leerlo. Y, por ejemplo, en la fiesta hay una cosa muy bonita que son los cuenticos amarillos. Sí. Que también vienen, y eso lo recuerdo mucho, esos libritos amarillos vienen de unos paqueticos que vendían en los supermercados, que eran clásicos. Estaba el Pinocho, Caperucita Roja, La Cenicienta, clásicos. En unos libritos amarillos chiquitos y venían paqueticos de 5. Y a mí me encantaban esos libritos. Claro. Y ahora que llegué a fiesta, pues es un proyecto que ya este año cumple 10 años. Estamos en el libro número 10. Y lo que buscan estos libritos es traer cuentos clásicos de la literatura a Medellín. Y este año es Tom Sawyer. Ay, es Tom divino. Sawyer y, por ejemplo, entonces el título es Tom Sawyer, mucho culicagado. Y es una historia maravillosa, pues, de Tom Sawyer con su amigo Hoku el Mortiño. ¿Sí? O sea, no Huckleberry Finn, sino Hoku el Mortiño. Navegando por el río Medellín, la novia se llama, pues el amor es Becky, vive en Aranjuez, o sea, es también como las historias se adaptan a la ciudad y generan también sinergia, ¿cierto? Conexiones de, oíste, esta historia tan bacana, y Tom Sawyer, y luego llegan a Mark Twain y llegan a un autor importante, que si ven la fotografía es un viejito y dicen, si uno entrara por ahí como que no, qué pereza leer este man tan viejo, sí. Pero es como llegar a la literatura también de diversas maneras. Eso está de eso muy se lindo, trata, ¿cierto? Sí. Entonces el librito, por ejemplo, es a mí me genera como mucho amor por ese libro porque es un ejercicio bonito y la literatura es eso, acercar a la gente. Los rusos lo que hacen es eso, ¿cierto? O sea, cuando uno lee a Dostoyevsky, a Tolstoy, narran las historias del campo que vivieron. No hay nada raro, no hay nada raro. Es simplemente saber contar historias. Qué es eso tan bonito, pero esa adaptación de Tom Sawyer está muy linda. ¿Cómo es? ¿Culicagado qué? Tom Sawyer, mucho culicagado. O sea, y el término es un país así y demás, sí. Pero o sea, es toda una adaptación. Se identifica uno con el barrio, entonces, y toman ponimalti y papa rellena. O sea, es una nota. Oh, muy bacán. Pero no nos dijo si había sido buen estudiante o no había sido buen estudiante. Yo, ¿sabes que yo él no... nos barajó el asunto. Sí, salió así. Se ¿qué? Metió como entre un libro y yo. Trabajador de calle. Nos trabajó de calle. Nos pasó la hoja. Bueno, hoy estás de una brillantez. Pues si no lo digo por tu calva. Te iluminó. Lo iluminó Francisco. Dios, pues. Ay, María. Pero bueno, ¿verdad? ¿Cómo no fue en el colegio? En el colegio... A usted mira, muy mal. Mira, yo recuerdo mucho del colegio, también justamente la biblioteca. Pues en esa biblioteca había una bibliotecóloga en el INEM José Félix de Restrepo, como un agradecimiento muy profundo ahí por esa institución que era pública. Mi papá, sí. Pues como maestro, dijo, primero no hay plata y segundo yo creo en la educación pública, entonces siempre fuimos a colegios públicos. Entonces, el INEM para mí era como, es una universidad, es un espacio gigante, uno viene a la escuela, donde todo es en un salón, en el INEM tenés que moverte de aulas, cambias de profesores, entonces era una cosa enorme. Y la biblioteca era un espacio interesante, la bibliotecóloga era más bien brava, pero tenía pues como también su gracia y recomendaba cosas.
Pero yo no, o sea, siempre he sido como inquieto, pero no era así como el más destacado, pues, no es como que, uy, qué pilera. El chico popular, ¿no? No, para nada, no. O sea, de hecho, peleaba con mi papá también cuando en la adolescencia por la lectura, como, sí. yo no quiero leer, quiero hacer otras cosas también, porque creo que también son etapas importantes. Claro. O sea, como que siempre piensan que quien lee o ama los libros siempre ha sido constante. Hay algunos que, como Cortázar, que a los 12 años ya leía yo no sé en qué idiomas, pues, o sea, un tipo común y corriente. Y a mí me gustó esa conexión de los libros, de verlos es algo tranquilo, y yo puedo jugar fútbol, puedo enamorarme de una muchacha, puedo jugar en la calle, pues, porque jugábamos en la calle mucho, puedo nadar porque nadé mucho tiempo. Fuiste pues, profesor de natación. Pues yo competí, fui nadador competitivo y luego estuve como dando algunas clases de natación también. Y también leía, ¿cierto? O sea, pero no era como que el libro ocupara mi vida y me desvelara, no, o sea... Lentamente porque fui llegando sí a él. Sí queda como complicadito leer bajo el agua. Sí, es un poquito difícil. Ah, pero ya, ¿Y ya no da clases de natación? No, ya nada, ya no. Ya nada. Ya nada. Ya nada. Ya nada. Esto nos está saliendo bueno. Está bueno. Bien, María. Sin quererlo, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad. Ustedes se arriesgaron. Diego, y cuando dijiste en la casa, voy a estudiar presentación de radio y televisión. ¿Qué te dijo el papá? Nada. Nada, digo, no más bien vaya para la piscina. Y seguí la piscina. Exacto, seguí nadando. No, mira, mis padres fueron muy tranquilos con lo que uno quisiera elegir en la vida. Él también estudió eso, pero también le fue mal. También le fue mal. Pero ya la puedes. No, mira, eso fue un encuentro chévere con eso fue en el Politécnico. Y era un programa abierto, era un espacio muy bacano de gente ahí que creyó. Yo nunca soñé con ser presentador ni nada, sino que... ¿Por qué te decidiste por eso? ¿Sabes por qué? Creo que se había encerrado, yo no alcancé inscripciones en la universidad y entonces el Poli era la única que tenía como abierta la inscripción pues, de algo. Y mi sueño sí había sido como, pues deseaba estudiar periodismo. Sí. Y mi papá me dijo, pues mira, está esta carrera nueva en el Poli, empezá. Si te gusta bien o luego te trasladas o ves materias y luego te la reconocen en la otra carrera y demás. Y yo, pues sí, está bien. Entonces me metí a eso. Y pasé muy bueno, o sea, fue un espacio agradable. Y el ambiente del Poli es muy interesante. Muy rico, sí. Ahí pues, trabajé en la biblioteca. ¿Ah, sí? Era también muy bonito, hacíamos actividades, por ejemplo, con escritores, hacíamos tertulias. Los jueves en el Poli era un ambiente chévere, era un ambiente muy cultural, era un ambiente como muy tranquilo. Entonces me lo gocé y eso fue cortico, eso duró como 2 años, creo yo, dos, tres años. Y ya de ahí fue que me pasé a Bolivariana y lo que habíamos dicho, pues como en muchas de las materias que había visto en el Poli, me la reconocieron en Bolivariana, entonces estuvo perfecto. Qué rico. Bueno, vamos a hacer una práctica. Vas a mandar a mensajes institucionales y ya regresamos. Bueno, ya regresamos. No pasen la página. Estamos en Punto de Giro. Recuerden que pueden escribirnos al numeral Punto de Giro TM en el espacio de la entrevista. Hoy nuestro invitado es Diego Aristizábal, el director de los eventos del libro en Medellín, porque no es solo de la fiesta del libro y estamos conversando acerca de su vida, acerca de los libros, acerca de lo que ha estudiado. Le hicimos práctica de presentación, le fue más o menos. Él va a seguir en la fiesta del libro. Ahorita le hacemos el refuerzo. Entra refuerzo, quedé habilitando. No, pero aquí hay recuperación. Ya nadie habilita, ¿cierto? Eso es como era de miedo, ¿no? Si hay habilitaciones todavía. Ya no, ya se lo quitaron, ya pierden directamente. Sí, como era eso de miedo, ¿no? Ya que pierden. Tienes cara. Sí, para acá no pasar por eso, ya que pierdan. Ya que pierdan.
Diego también es columnista en el periódico El Colombiano. Tiene una columna en donde no solo habla de libros, sino también de experiencias bonitas de la vida y de su percepción del mundo y de los seres humanos. Hay una frase que me encontré muy bonita acerca de los libros. Dice, yo no pienso como Borges, yo no quiero una biblioteca gigante en el paraíso. Yo la quiero aquí, en mi ciudad, en estas calles que camino. Eso está muy bonito, usted está haciendo realidad ese sueño. Pues, yo empecé hablándote de vos y ya te estoy hablando de usted. No, vos no te preocupes tú. O sea que, no, sabes que el sueño con estos eventos del libro es muy claro, creo yo, y es que Medellín se llene de libros. O sea, sí, como que puede ser metafórico o lo que sea, pero es volviendo un poco como que la gente piense que el libro es algo distinto. O sea, quitarle el miedo, porque yo sé que la gente que es cercano, o sea, que se llevan a cualquier parte, se cabe en un bolso, no tienes que llevarte el diccionario Larousse, pues, o sea, hay libros pequeños, hay libros en el celular, ¿cierto? Uno puede perfectamente estar leyendo ahí. Entonces, a mí me gusta mucho esa metáfora de Borges, cuando le preguntaban que cómo se imaginaba el paraíso, y él decía que como una biblioteca. A mí me gusta mucho ver como que en la ciudad, o pensar que hay espacios dedicados a eso, que es muy triste ahora porque justamente los apartamentos se construyen, ya no se piensa en la biblioteca, ¿cierto? Sí, antes las no, casas tiene dos cuartos, una biblioteca y la sala, ¿cierto? Sí. Ya no, ya tiene dos cuartos y acomode lo que le quepa. Puede. Entonces la gente ha optado por salir de las cosas también y entre los libros, o sea, y yo los libros los quiero mucho, no como objeto, sino por, no sé, yo me siento tranquilo rodeado de libros. Entonces a mí me gusta sentirme tranquilo en una ciudad donde los libros son importantes y para eso están las bibliotecas también. Y ver las bibliotecas no solamente como un espacio de libros. A mí me gustaba mucho en Estados Unidos, me pareció una experiencia muy bonita. Ver allá viviste, viví ¿cierto? Viví un tiempo. Los viernes, por ejemplo, en las bibliotecas públicas de barrio, que hay muchas bibliotecas de barrio, que la gente se une y dice, armemos una biblioteca y abrámosla al público. Me gustaba mucho los viernes, por ahí tipo 5 o 6 de la tarde, llegaban las familias. Llegaba el abuelo, el papá, el hijo, ¿cierto? Los nietos. Y cada uno empezaba a irse por la biblioteca. Entonces, el niño salía con un videojuego y con un libro infantil. La abuela salía con una novela, el abuelo salía con una película. O sea, cada quien salía con algo. Y era como para tener reservas para el fin de semana. Ay, qué lindo. Y eso es una biblioteca. O sea, ¿cierto? En vez de irse a un centro comercial, se iban a una biblioteca. Y es como abastece, como ya viene el fin de semana, hagamos plan de ir y mirar cosas, ¿cierto? O sea, y no, es que siempre creo que es cuando la biblioteca es silencio, es como que libros, archivos, periódicos, cosas viejas. Y una biblioteca tiene que ser un espacio vital, uh-huh. Que la gente le quite el miedo a esa biblioteca. Hay obviamente lugares donde se hace silencio, pero también hay lugares donde los niños están ahí jugando y están leyendo en voz alta. Y eso hay que reivindicarlo, hay que darle fuerza. Uh-huh. Entonces, eso es un sueño, ¿cierto? Que la gente en realidad en Medellín, cuando vaya en el metro, también uno los vea chateando, pues porque cada quien hace lo que le da gana, pero a mí me encanta ver la gente leyendo, por ejemplo. Sí, ¿saben a mí que me gusta mucho cuando veo, por ejemplo, un vigilante leyendo? Eso me parece tan lindo, pues es como aprovechar esos espacios quietos, digamos, porque igual pues están en sus como horas le tocó de trabajo. Cuando estuvo haciendo, sí, prestando sí, claro. Eso es súper bonito. Mira que justamente la oficina de eventos del libro es en Prado Centro, en la Casa del Patrimonio. Y una vez salía tarde de la Casa del Patrimonio y el vigilante se acercó y me dijo, don Diego, mire lo que me estoy leyendo. Y estaba leyendo ese Manhattan Transfer de John Dos Passos. Y me dice, y yo le dije, ¿qué tal? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Me ha gustado. Ay, qué lindo. Y yo, chévere. Y le dije, y en caso de que te aburras, pues, o sea, no importa, déjalo. Ahí hay un montón de libros que están disponibles para vos también. Porque eso también es eso se trata. Es otra cosa de la que vos hablabas en alguna de tus columnas, y es que uno puede no encontrar feeling, digamos, con un libro y dejarlo. Dejarlo sin Esperar miedo. Aquí. Es que le da sí. uno como cargo de conciencia en algún momento, pues como o como, esa, ay, empieza no me lo termina. Leí, no me lo no. leí. Pero sí. es que hagamos las cuentas. ¿Cuántos libros puede leerse uno en la vida, cierto? Yo creo que son muy pocos. Entonces, si ya llegar a un libro es complejo, si te vas a quedar leyendo un libro de 100, 200 páginas que no te ha gustado lo suficiente, pues, o sea, cambia, porque es que hay tantas opciones, Claro. Demasiadas opciones. Es que volvemos como a lo mismo de
Si por ejemplo, no te sentís bien con alguien, sí, claro. Cambia, busca a otra persona. Hay gente que se queda ahí años eternos en una relación esperando yo no sé qué, ¿cierto? Nada, cambie. Lo mismo pasa con los libros. No, o sea, no esperes a que se te acabe ese para ir a otro. No, cambia, ¿cierto? Hasta la moto de Diego tiene nombre de título de libro. De libro. ¿Cómo se llama tu moto? Mi moto es una Vespa negra que se llama Rayuela. Es muy bacana, o sea, es una moto que yo quiero mucho porque es una moto como de aventura, ¿cierto? Es una moto como de viaje y es una moto donde también la uso para salir y leer otras cosas. Sí. Porque me gusta mucho salir un fin de semana en la moto sin rumbo fijo. Yo soy muy perdido, muy despistado, entonces cuando estaba, por ejemplo, viviendo en Bogotá, yo iba para, no sé, el Salto del Tequendama y terminaba por allá en Sopó, o sea, unas vueltas rarísimas que, ¿cómo terminaste vos por allá? Entonces, sencillo, porque, por ejemplo, había una nube que iba a llover por acá, entonces me desviaba y empezaba a desviarme y terminaba reconociendo unos lugares muy bonitos. Entonces le puse el nombre de Rayuela porque es pues, esa obra de Qué Cortázar, lindo, claro. Que lo que hace él es una invitación al juego. Y para mí eso es la moto, es como jugar a salir, a ver el paisaje, a mirar las vacas. Las vacas me hacen mucha falta, son muy bacanas, ¿no? Porque bacanas. Uno las ve uno las ve ahí rumiando, tranquilas. Uy, sí, uno se acerca y mucho miran ahí frescura. Como de reojo y me importa un carajo, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. O sea, a mí me gusta mucho esa conexión con el campo también. Debe ser por mis abuelos y por mi padre. Entonces... y eso es otra cosa también, que uno cuando lee y se encarreta, no es como que todo el tiempo ya incluso estás blanco de tanto leer en un lugar cerrado, ¿no? O sea, lleva así un libro para un paseo, entonces uno lleva un libro en la moto, en Rayuela, y llega a un lugar, abre una paginita, o puede que ni lo lea. Uno a veces sí. Lleva libros de paseo, ¿cierto? Sí, claro. Y uno dice, ve, no lo leí, no importa, pero ahí estaba. Si lo necesitaba, ahí estaba. Y yo creo que ahí también hay una humildad. Su compañero. Hay una humildad del libro, ¿cierto? En el libro, como que siempre esperando. Yo al libro le doy como una connotación humana. O sea, para mí un libro tiene alma. Sí. Tiene alma y dice cosas, o sea, dice muchas cosas. Hay una anécdota que a mí me encanta, que en una columna también lo escribí alguna vez. Hay un autor que yo busqué por mucho tiempo, que se llama Edmund Wilson, que es un crítico literario norteamericano maravilloso que habla de los libros como desde la pasión, no desde la crítica sí. Así, académica. Y yo nunca había podido encontrar un libro de ese autor acá en Colombia. Y en Bogotá yo solía visitar las librerías, recorría, miraba y siempre iba a la W de Wilson y no encontraba nada, casi uh-huh. Que ya todo estaba para no encontrar nada. Y un día, un sábado, como a 5:30, algo así, salí a caminar por la Séptima, me metí a una librería vuelta a nada, llena como de papeles, así desorganizada. Desordenada, sí. Y uno siempre tiene una atracción por esos espacios. Y llegué y miré detenidamente y antes de irme, voy a mirar por la W de Wilson. Y entonces... ¿Cómo es que llego y veo un libro azul de él que se llama Literatura y Sociedad y lo abro y yo no puedo creer que haya encontrado esto? ¿Aquí? Y en ese espacio pues como tan sí, impredecible. Sí, sí. Y llegué, pregunté el precio, valía 20,000 pesos. Yo, no, bacanísimo. Y me meto las manos al bolsillo y había dejado la billetera. No tenía plata. Y claro, es sábado, ya estaba a punto de salir. Y dije, pucha, si esto lo ves hasta el lunes en este espacio... Esto ya termina en quién sabe en qué arrume de papel. Entonces yo dije, ah, ok. Me fui, me volteé, no me lo iba a robar ni nada. No crean. Y empiezo a mirar las páginas, así como leyendo cosas. Yo, bueno, al menos le hago un poquito. ¿Y cómo es que abro y me encuentro un billete de 20 mil ahí? No puede ser. O sea, entonces, en el libro. Oh. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de cosas, uno dice, oíste, los libros tienen cosas. Me imaginé cualquier final menos ese. Es que yo tampoco. es impredecible. Entonces, como que los libros en serio tienen magia. O sea, tienen un encanto particular. ¿Y no seguiste yendo allá a buscar más? Oye, que no tengo para mercar. Vamos a buscar un libro. Yo, venga, que fue madre. Aquí no era un ayudante para limpiar libros. Esto es maravilloso, sí, ¿no? Sí, o sea, total. Eso es increíble. No, así de sencillo. Eso es de película. O sea. Sí. Es de película. Y así como historias así me han pasado un montón. Sí. O sea, es muy bonito entonces como estar rodeado de esos personajes
y ya, o sea, y vivir al lado de ellas. Y ya publicaste tu primer libro, fue en el 2010. Sí, cometí un libro de cuentos. Cometí libro de cuentos. Siempre con los poetas dicen cometiste un libro de poesía. Cometí poesía, sí. El cuento es un género que me gusta mucho y... ¿Cómo se llama el libro? Se llama Memorias de un hombre solo. Eso lo publiqué hace rato, lo editó la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y creo que hay unos cuentos ahí de adolescencia muy... A mí me gustan, yo los leo y no me avergüenzo, ¿cierto? Porque estabas muy joven. Estoy muy joven, ¿no? Por eso, si estás joven ahora, ¿cómo estás en ese momento? No. ¿Niño? No, yo creo que 7 años más joven, la verdad. Sí, entonces, claro, eran anécdotas muy... Claro, pero muy ¿sabes qué? Época. Porque normalmente uno, como los escritores, dicen, yo siempre me avergüenzo del primer libro. Yo, este es mi primer libro. Y yo no. Pero ¿y con planes de más? Sí, ahí tengo una novela que estoy corrigiendo y hay cosas, novela. Pues, y más cuentos también. Es un género que me gusta. Pero lo leo nuevamente, pues, y hay cosas que uno dice, eso está rarito, ¿cierto? Como, uy, qué penita, pero en general, como qué que penita. No, es un ejercicio chévere, pues, y como que ahí dejé una parte de mi vida, a pesar de que ese libro no soy yo, sí. Pero un libro sí es, obviamente, mucho de vos también. Claro. En una de esas columnas, Diego cuenta, bueno, cuando cuenta acerca de Rayuela, también cuenta una anécdota un poco desafortunada que trae a colación para reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando con el otro. ¿Cómo fue eso? Lo de la señora, sí. A mí me impactó también muchísimo. Eso fue... cuento una anécdota, pues ahí simplemente estaba viendo en Bogotá todavía, iba manejando, iba despacio. Una señora puso la direccional y volteó. De esas personas que ponen direccional y voltean inmediatamente sin mirar. Y creen que ya pueden voltear por el hecho de poner direccional. Entonces yo iba despacio, pero el piso estaba mojado. Alcancé a frenar y obviamente pues esquivé el carro, pero me caí. Uh-huh. Lo mínimo que uno espera en ese tipo de cosas es como que te pregunten, ¿estás bien? Porque sí. Es que finalmente, o sea, si un motociclista puede ser imprudente, o sea, no deja de ser un ser humano también, ¿cierto? Es lo primero. Es como, oíste, estás bien. Y luego si quieren, si lo hizo mal, pues que lo regañen o lo que sea, pero oíste, estás bien. Entonces esta señora sale con una frase como, por eso es que quedan parapléjicos. Ay, no. O sea, y yo dije, uy... Es muy fuerte escuchar eso de un ser humano, ¿no? O sea, como que uno dice, ¿viste? No te das cuenta de que somos personas. Me pude haber caído acá, pude haber fracturado algo, cometiste una imprudencia. Me pude haber matado. Me pude haber matado, pues. Y me estás diciendo eso, o sea, entonces a mí me generó mucha, creo que tristeza que un ser humano diga ese tipo de cosas. Y creo que en nuestro país estamos llegando a esos extremos. Uh-huh. Porque nos preocupa muy poco el otro. Y yo creo que en eso, por ejemplo, los libros tienen mucho que enseñarnos, porque los libros, las historias, las novelas, tienen mucho de empatía, ¿cierto? O sea, te muestran un montón de personajes que o son miserables, o son ricos, o tienen vidas raras, o como la tuya. Uno nunca busca similitudes en los libros, sino que uno busca también las diferencias de los otros para entender a ese otro que es distante y que a través de un buen personaje pues, te puede mostrar cómo vive. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si la gente leyera mucho más en nuestro país, las cosas serían también diferentes. Se pondrían más en los zapatos del otro a través de esos recorridos, de esas historias que han leído. Y uno no puede ser tan hijo de puta. ¡Oh, my God! O sea, uno puede ser como tan... A esta hora podía. Eso no te lo enseñaron en presentación. No, sí, pero como invitado, pues... Uno puede hacer lo que quiera. Sí, es que no está... Diga, yo no estoy presentando. Pero es verdad. Gracias por decirlo así, como es. Entonces, no, o sea, hay que preocuparse. A mí me cuestiona mucho, o sea, que nos acostumbremos a ciertas dinámicas de la ciudad que nos hacen indolentes. Uh-huh. O sea, uno va por la vida ahí. Indolentes, y, o sea, eso es muy triste. Como que no le importa nada, no, eso, uno tiene que hacer como un pareo, ¿viste? No es normal, o sea, está bien que no me cargue todas las desgracias del país, pero sí tengo que reflexionar frente al otro, ¿no? Y saber que lo que uno hace, así uno piense que es poco, en realidad es mucho, porque lo que vos haces puede afectar a mucha gente. Y mira que hay actos muy sencillos también que uno puede hacer y puede cambiar las cosas. Sí. Mira que en una imprudencia así mía de motociclista,
estaba un taxi parqueado, yo iba a meterme acá, el taxi aceleró de manera, pues, o sea, se le notó la intención como de como no lo bajar, no lo bajar entrar, se hizo ahí, entonces casi que quedó al lado mío, yo me subí la visera del carro, el taxista sentí como que ahí mismo se armaba como que, y entonces yo le dije, discúlpame. Y el man a mí me ha pasado eso también. Y entonces el taxista me miró y me dijo, uy, no, ¿sabes qué? Discúlpame vos a mí también. La gente no se espera eso. O sea, ahí mismo se desarma uno y se desarma el otro. Sí, a mí también me ha pasado yo por la ventanilla. Perdón, perdón, y ahí mismo son como... Claro, porque siempre está esperando es que lo insulten a uno ahí. Sí. Recibe un insulto, es lo más natural. Entonces, como que con pequeñas acciones... Es chévere también, cosas. ¿Cierto? Pasan cosas. Y empieza uno aceptando que uno fue el que equivocó. Que eso es importantísimo. O sea, pues es que si vos aceptas, es que la culpa fue mía, el error fue mío, y eso se aplica en todo. Si usted, por ejemplo, está en la casa y la mamá lo había puesto a lavar los platos, ¿cierto? Y llega la mamá y lo regaña, vea, usted no me lavó los platos, ah, pero yo qué, ah, ahora se viaja y mamá. Pero si él le dice, no, mamá, qué pena, me equivoqué, yo los tenía que lavar, ya los voy a lavar. Con toda seguridad la mamá no lo va a regañar, ¿cierto? Claro. No le va a insultar, no le va a decir nada, sino que, ah, bueno, mi hijo, allá lávelos. Y va a estar todo tranquilito en la casa. Todo tranquilo, es que, ¿sabes qué? ¿Está hablando en serio? Es que... No, es que a mí me impresiona cuando hablas en serio. No, son acciones mínimas. Sí. O sea, yo creo que es que a veces como ciudadanos esperamos mucho de los demás. Es que ser buena gente no cuesta. No cuesta nada. O sea, uno sí puede ser, uno es cabrón, uno es mala gente en muchos momentos. Sí, pero le da rabia. Y le da rabia y se enoja. Pero reconocer el error es un cambio drástico, es un cambio muy fuerte. Lo que se logra en la gente. Lo que logra en la gente. Sí, eso es verdad. Hagamos esa tarea esta semana, se los proponemos. Que él puede invitarnos para el segundo corte. Ah, bueno, refuerzo, a ver, ¿sí si a ver si esta vez está mejor. A ver, Diego Aristizábal. Refuerzo uno. Tres, dos, uno, habla. Estamos pasando muy bueno, no se muevan o muévanse lo que quieran, pero nos vemos en un ratito. Eso no sirvió de nada. No, continuamos en Punto de Giro, que es lo que ustedes dos están conversando. No, le estaba preguntando que si la gente todavía iba a bibliotecas, pues a pesar de que ahora con los... Todo está en internet. En internet y todo eso. De hecho, en muchos colegios ya no le dicen a los niños que vayan a consultar a la biblioteca, sino que consulten en el celular o consulten en el computador. Entonces, no sé si todavía la gente está yendo a las bibliotecas. Mira, ¿sabes qué? La gente sí está yendo a las bibliotecas porque las bibliotecas se están transformando también. Están entendiendo que no solamente tienen libros, sino que hay otra serie de cosas. Hay actividades culturales, hay películas, en fin, hay muchas otras cosas. Y también la idea es que la gente cambie un poco la percepción hacia la biblioteca. A mí me generaba mucha curiosidad. Una amiga me decía que estaba en vacaciones y estaba leyendo y la mamá le dijo, ¿viste? ¿Y por qué estás leyendo? No estás pues en vacaciones. ¡Ay, no! O sea, como que, ¿oíste? Claro. Pero ¿y por qué? O sea, pues sí, o sea, es que en vacaciones uno lee también, nunca se asoció la lectura con placer. Entonces, exacto. Entonces, es lo mismo. La gente piensa que ir a la biblioteca cuando va es hacer una tarea, ¿no? O cuando va a un museo, es como que va una vez a un museo y como que ya fui al museo y nunca vuelve. Sí, o sea, como sí. Si chulo, ¿cierto? Como si los museos fueran... espacios muertos, o como si las bibliotecas fueran espacios muertos y que los libros que viste hace 10 años son los mismos que hay. Ajá. O sea, la cantidad de cosas que se publican y el trabajo que hacen tan juicioso los bibliotecarios, pues, de seleccionar, porque pues, sería imposible tenerlos todos. Claro. Es un trabajo muy importante. Oíste, miremos qué le podría interesar a la gente de nuestra ciudad leer, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. Y hay una depuración ahí muy juiciosa. Y yo creo que eso hay que ir a verlo, o sea, hay que ir a las bibliotecas, ojalá diario, sí, pues, ojalá cada alguien semana. Alguien que no está acostumbrado a la lectura llega a una biblioteca, ¿por dónde busca o qué busca? O sea, ¿cómo se enamora uno de la lectura alguien X, cualquiera, de cualquier edad? Puede ser un adulto, puede ser un niño y entró a la biblioteca. ¿Cómo enamorarse en la biblioteca de un libro? Mira, yo creo que ahí es caminar, o sea, recorrer. Alberto Aguirre, que era ese crítico tan interesante que tuvimos y tan agudo, él hablaba mucho del libro también como con el alma del libro. Entonces él decía que él veía un libro e intuía un contenido. ¿Sí? Entonces como que es caminar, es acariciar los lomos, es observarlos. Y alguno de ellos con seguridad que te dice algo, pues o sea, es sacarlo, es ojearlo y sentarse. Cuando uno no tiene como ninguna intención de...
yo recomendaría ese ejercicio, ¿cierto? De ir, sacar un libro, leer un parrafito, dejarlo por ahí también, ¿cierto? Porque además en la biblioteca tienes esa ventaja que dicen, no lo volvás a poner ahí porque lo pones mal, entonces sí, déjalo mejor por ahí regado que nosotros lo organizamos por vos. Sí. Entonces, es eso también, la invitación ahí sería es tranquilidad y recorrer los espacios y leer lo que le dé la gana, incluso irse también como a la parte de literatura infantil, sí, que es hermosa. Entonces, ay, siempre hacen los papás como, sí, que, ah, no, eso es literatura de niños. Si yo tuviera un hijo, o sea, creo que compraría los libros que a mí me gustarían. Mira este tan bacano, ¿no? Mira este. Hay una cosa muy linda, Diego, con respecto a la fiesta del libro, y es que hay espacios para toda la familia. El año pasado yo llevé a mi niño Emilio, que en ese entonces tenía 2 años, pero ustedes no se imaginan la fascinación de él en esa sala de niños, y él miraba un libro y miraba el otro, y eso pasaba con los niños. Entonces uno ve que hay como una fascinación natural de los niños por ese espacio de los libros. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Es que, ¿sabes? Yo creo que ni siquiera los programas como de fomento de lectura, o sea, sí, pero no tendrían que ser enfocados ni a niños ni a jóvenes. Yo creo que tendrían que ir enfocados a adultos, que es como la población que a veces, claro, le cuesta más leer, claro, ¿cierto? Porque dicen, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. O sea, siempre hay tiempo para leer, como hay tiempo para chatear, para ver televisión, sin que lo uno o lo otro sea malo, ¿no? O sea, si vos querés leer, finalmente llegás a un libro, llegás a una frase. Los niños, como vos decís, André, es lo mismo. O sea, ven un libro y lo único que quieren es que se los lean, o ver, sí, las imágenes, o que les cuenten historias. Y eso es muy bonito, o sea, las historias nos salvan, ¿no? Como las, sí, y realmente salvan. O sea, si vamos a Las Mil Una Noche, claro, Las Mil Una Noche, el Cherexada la salva, se salva por las historias que cuenta. Entonces, el poder de la palabra tiene mucha, mucha, mucha fuerza. O sea, es importante, pues, como en las personas, no más que a veces no lo dimensionamos. Muy bonito cuando el niño coge el libro, tiene los dibujitos, las imágenes, y él empieza a crear la historia. Ay, porque claro, sí, como no sabe leer, pero él empieza a inventarse como la historia, viendo esos dibujos y esas imágenes. Eso es muy bacán. Y él lo dice, claro, porque él cuenta así los cuentos también. Se los inventa. Pero miren que es que desde los orígenes, o sea, las historias se cuentan así, ¿no? O sea, cuando uno va pues como mira las cavernas pues de Altavista, pues cuentan historias, o sea, no, sí, había un alfabeto ni nada, sino que simplemente hay unas imágenes que narran algo, y si vos la ves, pues decís, acá salió un cazador y cogió a un bisonte, yo no sé qué, y acá el bisonte lo mató, ¿cierto? Ahí hay una, sí, narración. Claro. Es que es lo mismo, uno no lee solo libros, uno, sí, lee un montón de cosas en la ciudad. Hay un ejercicio muy bonito que hacían creo que en Europa, no recuerdo el país, tal vez Dinamarca, de los libros humanos, y era, llevaban gente de otras partes. Entonces yo cogía a Andrea y le decía, hola Andrea, ¿cuál es tu historia? Entonces había gente, inmigrantes, había gente que había participado en la guerra. Eso es un libro humano, ¿cierto? Te está contando una historia del quién soy yo. Y cuando vos conoces, por ejemplo, o sea, entre un palestino y un israelí, y conoces quién es ese, o sea, es que también es un ser humano y lo entendés, y que come y que duerme, y dice, pero no es malo, ¿no? Uh-huh. Es distinto, a pesar de que es distinto a mí, pues es otro ser humano y, sí, lo reconozco. Entonces, uno lee muchas cosas. Conversar con alguien es una lectura, es una historia maravillosa. Entonces, es como enfocarse en, no solo es el libro. Sí. O sea, el libro es uno de ellos, ¿cierto? Qué lindo eso. Diego, ahorita, antes de comenzar el programa fuera de cámaras, decías que a vos te montaron la competencia más brava de la vida y fue la visita del Papa. O sea, en este momento todo el mundo está hablando del Papa Francisco. Obviamente así tiene que ser, porque es que es un hecho histórico trascendental para este país. Pero después de la visita del Papa viene algo así también apoteósico, impresionante, que es la fiesta del libro, que comienza el domingo 10. Comienza el domingo. Contanos entonces, invítanos, ¿cómo va a ser eso? Sí, o sea, los libros nunca la han tenido fácil en la historia. ¡Nunca! Entonces, sí, esta vez sí fue la peor. Entonces, el Papa le dimos que organizara rápido, se fue el sábado tempranito, para que el domingo 10. El Papa es la avanzada de la fiesta del libro. Es la avanzada, sí. Él nos dijo que quería ir a firmar libros, dijimos que no, que ya todo estaba organizado, que no podía. Que descansara. Pero que descansara, que había tenido una jornada larga en Colombia. Entonces, no, el Papa se va el sábado y la fiesta del libro y la cultura empieza el domingo a las 10 de la mañana. A las 11 es la inauguración y del 10 al 17 van a pasar cosas maravillosas porque,
O sea, yo me atrevo a decir que hay actividades para cualquier tipo de persona. Sí, o sea, así es. Desde un niño recién nacido. Y no son solo libros. Y no son solo libros, hasta un adulto pues mayor, ¿cierto? No necesitas buscar libros si no querés, o sea, porque es que hay conciertos, hay gastronomía. Qué bueno debería tener la programación. Ay, pero yo sí por eso les traje esto, mira. Es que ahí con libretica y todo, en una exposición que hacemos en el metro. Nunca nos imaginamos. No, qué sorpresa. Ay, está divino. Esa libretica. ¿Y esta programación? Sí, esa libretica es un homenaje que hicimos como a cuatro efemérides de este año importantes en la literatura, que es la exposición que está justamente rodando en el metro en este momento. Y es, ay, esa exposición es muy sí, es, un, es de los 150 años de María, 50 años de Señores de Soledad, 40 años de Que Viva la Música y 25 años de Opio en las Nubes. Entonces hay fragmentos, hay personajes de estas obras y es otra manera también de llegar a la lectura a través de la ilustración, por ejemplo, a partir de pequeños fragmentos. Seguro para mucha gente ese es el primer contacto con esas obras. Claro, eso y es un... ahí... ¿Y por qué lo de identidades? Fiesta del libro, la cultura, identidades. Identidades, sí. Cada año se elige una temática. El año pasado fue Viajeros de Nuevos Mundos. Sí. Y siempre es simple, es como un pretexto. Puede que a veces, o sea, se considera obviamente como una temática que se elige, pero no es tampoco una camisa de once varas. Es, ve, chévere, pensemos este año, por ejemplo, el qué somos, ¿cierto? Uh-huh. O sea, qué es ser un ciudadano, qué es ser un lector, qué es ser un papá, un hijo, un novio, o sea, qué es ser un lector, qué es pensarnos como seres humanos. Entonces, las charlas obviamente están atravesadas con esta temática, uh-huh. Lo vemos desde la novela, desde la poesía, desde la antropología, desde la ilustración, desde los grafitis, porque de Brasil, uh-huh. Que justamente este año es el país es el invitado, país invitado sí. Que tiene una programación pues, muy interesante que construimos con ellos, van a tener intervenciones en la ciudad, van a haber dos grafiteros importantes de Brasil a hacer intervenciones, gastronomía, les mencionaba ahora sí. También, la gastronomía es una forma de identificarnos culturalmente. Entonces Brasil en el patio de las azaleas va a tener todos los días degustaciones de preparación de comida con música y lecturas. Entonces se llama Cocinando ¿qué Palabras. Es eso tan chévere? Entonces es a las 12 la gente que por ejemplo no alcanzó a montar el almuerzo se puede ir para allá, para el patio de las azaleas, mira cómo preparan un plato brasileño, escucha música brasileña y come, ¿cierto? Les dan alguna degustación de alguno de esos platos qué tan ricos de Brasil. Y se puede repetir. Y se puede repetir a las 5, ¿sabes qué sí? Ay, Dios mío, escucho comer y ahí sí. Allá puede ir a antojarse usted también. Ay, pero se puede repetir a las 5. Se puede repetir, Pues esta fue nuestra conversación con Diego Aristizábal, el director de los eventos del libro en la ciudad. Y él nos hace una de las invitaciones más bonitas que podamos ofrecerles y es disfrutar de esta fiesta como es, con alegría, con generosidad, con disposición a dejarse sorprender. Diego, ahorita decías algo muy bonito y es que cada persona es un libro. Este libro que leímos hoy nos gustó muchísimo, nos divirtió, nos enseñó cosas. Muchísimas gracias por esa generosidad. No, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de libros casi humanos. Casi no habla, oye, ¿cierto? Provoca leer, de verdad. O sea, provoca con leer, todo lo sí. Que él habla y como habla de los libros, provoca uno salir y buscar un libro y sentarse a leerlo, de verdad que él sí. Él va a buscar un libro de chistes ahora. Porque vale. Súper chévere. Lo necesito. ¿Me lo pasa? Lo necesita, sí, porque él no se sabe los no chistes. No se sabe ninguno. Sí, sí, sí. Sí, pero es en serio. Y no hablamos nunca de una cosa. Yo cuando estaba pequeñito hacía libros de chistes. Oh, pero malo contándolos. Hey, sí. Pero bueno, es en otro caso. Ahí pueden hacer un intercambio de conocimientos. Diego, muchas gracias. No, a ti. Fiesta del libro va hasta de este domingo hasta el próximo. Exacto, de domingo a domingo. Perfecto. Ahí está entonces la invitación. Recuerden que Telemedellín también va a tener una transmisión especial de la visita de su santidad aquí a esta ciudad que nos llena de alegría, de emoción. Es un hecho trascendental para Colombia y que el Papa haya escogido Medellín también es muy significativo para nosotros. Gracias por acompañarnos. Esto es Punto de Giro. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Chao.